Para volcar, lo buscas tú,
Yo solo vi. Y es ahí al revés. Está, está. El vídeo de este que es un jeep blanco que se quedó entre ruedas. Si ves que vas a volcar, que no es aquí el caso, giras a la derecha y aceleras. Siempre. No, no, pero tira, tira, tira sin problemas. Tira sin problemas, sin problemas. ¿Cómo vas? No, no, tranquilo, ya, pero no. Hacia mí, hacia mí. Ahí, no, recto, recto, sigue. No tienes problemas, ninguno. ¿Cómo vas? ¿Era una pregunta o era una afirmación? No, no, ¿cómo vas? Si no, una pregunta, si no. Segunda, ya, vete segunda. Quería traerte por aquí porque es muy fácil, no es nada peligroso y a ti sabía que te ibas a pasear a la derecha. Ahora. No es nada, ¿eh? Ya ves que no es nada. Ya viste cómo pasó el coche, sin nada. Pero si no, nunca, las laterales cuando nunca las hiciste, acojona mucho. Ya viste. Mucho que dice, sin sí, nada. Te faltaba para volcar. Mucho de sí. Pues ya controlas más el coche, ¿verdad? Tienes más potencia, si te falta darle, pues tienes más potencia, que no hace falta, que la subida es una mierda, pero vas mejor en el coche. Macho, todo monte, monte, duro, se atrae, cross, monte. Pero bueno, viene bien, mejor que la sol, que si no es puta madre. ¡Hostia! Vaya frío que hacía por la mañana la sol. A priori, un coche tiene muchas posibilidades. ¿De serio? Si lo tengo preparado, no, 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 en lo que hay que parar y tener cuatro vueltas para la reductora, para ponerla y para sacarla, sí, sí. Pero para la reductora, para ponerla y para sacarla, 4x4, tú vas en marcha, ves un charco, ves un... tienes dudas de adelantar, ya estamos aquí en el problema, aquí estamos en 4x2, no se tiene, y si no paras, tira, 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 tira,
sé la altura que tiene. Ya, pero aunque toques un poco esta velocidad no le pasa nada. O sea, aunque tú tocaras abajo esta velocidad no le pasa nada.